Buen día, en el día de hoy vamos a continuar con la serie de tutoriales sobre Facebook, en este video número 9. Y bueno, habíamos dejado en esta parte de acá arriba donde está la flechita, habíamos llegado a preferencia de noticias, vamos a continuar. El siguiente ítem es configuración. Bueno, este es un ítem bastante completo, muy completo, en donde nos dan todo tipo de configuración de nuestra cuenta. Desde nombre, nombre de usuario, contacto, redes, si tenemos alguna, si queremos instalarla, si queremos que aparezcan datos de temperatura, o sea, cómo queremos que aparezca esos datos. En este caso, yo le pongo centígrado, modificar la configuración de tu contacto de legado o desactiva tu cuenta, que tiene que ver si agregamos algún administrador más. Siguiendo el segundo ítem de seguridad en inicio de sección, bueno, acá nos dicen elige amigos para contactarte en caso de que pierdas el acceso a tu cuenta, podemos editarlo y acá elegimos cualquier amigo donde queremos que recuperemos la información en caso de que no podamos ingresar a nuestra cuenta. Acá nos dice dónde iniciamos sección, en este caso está mal porque me marca Concepción del Uruguay y yo no estuve en Concepción del Uruguay, así que habría que ver qué pasó acá, porque este dato es erróneo. Sí, desde un celular, la posibilidad de cambiar la contraseña, no, siempre en el botoncito de editar, iniciar sesión con tu foto de perfil, esto es para lo que es en los teléfonos, ¿sí? En los smartphones, directamente activamos con la foto. Recibir alertas sobre inicio de sesión no reconocido, todo este tema tiene que ver con la seguridad. Sí, por si alguien inició sección, nos avisan de que esto ha ocurrido y tenemos que corroborar que seamos nosotros o alguien al que hemos autorizado, lógicamente. Acá nos da otra opción que es autenticación en dos pasos, ¿sí? Dos pasos a seguir para iniciar sesión, por ejemplo, con un código de teléfono y una contraseña, una doble seguridad. Elegir entre 3 y 5 amigos para contactarse en caso de que pierda el acceso a tu cuenta. Se le puede enviar un código, una URL de Facebook para ayudarte a iniciar sesión. Esto está muy parecido con lo que habíamos visto antes, ¿sí? A quién contactar para que se nos pueda recuperar la cuenta. Correo electrónico de notificación cifrado. Esto es algo mucho más completo también. Tiene que ver con la posibilidad de iniciar sesión. Seguimos con privacidad. Algunos de estos puntos ya lo hemos visto en otros videos, pero bueno, vamos a dar un repaso rápido. ¿Quién puede ver mis cosas, lo que publico? Ven, acá doy editar. Nos va a aparecer esta opción que digo público, amigos y bueno, todo un botón de muchos más, de acuerdo a lo que yo quiero que, cómo sea el acceso a este punto. ¿Quién puede ver la lista de amigos? En este caso, también lo mismo, el mismo procedimiento. Revisar todas tus publicaciones y el contenido en lo que se te etiquetó. Usar registro de actividad. Lo mismo, ¿sí? Lo que vimos en el video anterior, que era el registro de actividades con todas lo que hemos visto, publicado, dado me gusta, ¿sí? Lo vimos justamente en el video 8. Acá lo mismo, limitar el público de publicaciones antiguas, o sea. Recuerden que en el registro de actividades podíamos elegir por año. Bueno, acá podemos limitar a quién mostrarlo eso. ¿Quién puede ponerse en contacto con nosotros? O sea, ¿quién puede enviar solicitud de amistades? Recuerden que la solicitud de amistad estaba acá arriba, ¿sí? Acá en ese está. Ahí nos aparece, cuando ponemos el mouse, nos dice solicitud de amistades. Bueno, ahí también podemos configurar quién puede enviarnos esa solicitud. ¿Quién puede buscar con la dirección del correo? También, o sea, todos estos temas son para filtrar, vamos a decirlo así, que no todas las personas tengan acceso a nuestro perfil y nos puedan contactar. Puede pasar que haya gente que no quiere que sea tan público su perfil y no está mal, no está mal. Acá abajo seguimos, quien puede buscar con el número de teléfono que proporcionaste, ¿sí? También, o sea, ponemos un teléfono que es el nuestro, algún amigo, él nos puede buscar por ese teléfono, bastante interesante, pero lógicamente tenemos que tenerlo activado. En mi caso yo lo tengo activado como todo, pero se puede modificar. ¿Quién es, que los motores de búsqueda, ¿Quieres que los motores de búsqueda, perdón, ¿no? Que me aparecen estos carteles?
¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil? Bueno, sí, lo mismo. Si queremos que algún motor de búsqueda como Bing o otro motor de búsqueda puedan encontrarnos, ¿sí? Cuando nos buscan, también lo podemos decir que sí o no directamente. Biografía y etiquetado. ¿Quién puede agregar también contenido a mi biografía? En este caso se lo pongo amigos, o sea, no cualquiera puede agregar contenido en mi perfil. Revisar las publicaciones en las que tus amigos te etiquetan antes de que aparezca en tu biografía, lo mismo. Lo puedo activar o no. ¿Quién puede ver contenido en mi biografía? También. Todo esto es básicamente todo lo que tiene que ver con nuestras publicaciones, cuando nos etiquetan o etiquetamos a alguien, quién puede buscar y revisar nuestro contenido. En bloqueo, bueno, básicamente es eso, es bloquear personas. Yo no lo voy a hacer porque ahora tengo una lista y no quiero mostrarla, pero bueno, podría bloquearla con el editor. Vamos a seguir, ahí también bloqueo, directamente bloqueamos a personas colocando el nombre y le damos el OK como para que esas personas no nos puedan, cuando nos buscan por la parte de acá arriba, ven, en este buscador, en esta caja de búsqueda, directamente no nos encuentren. Notificaciones, es también lo que vimos en el vídeo anterior, es lo mismo, hemos llegado a este punto, pero también tenemos acceso por este lado. Celular, bueno, el teléfono que queremos que sea como contacto, puede ser también, o sea, puede ser usado para un código de recuperar cuenta, ¿sí? Nos puede llegar un mensaje a nuestro casilla de correo o a nuestro teléfono. Hemos visto en este tema de que teníamos dos opciones para recuperar la cuenta. Recuerdan que había una ayuda rápida, bueno, estaba por acá el tema de recuperar cuenta. Ah, perdón, antes de ingresar a nuestra cuenta había un botoncito abajo, ¿sí? Que decía olvidaste la cuenta, bueno, ahí es donde nos decía cómo queríamos recuperar nuestra cuenta, si era con un código, el código de verificación nos enviaban a nuestro correo, a nuestra casilla, en este caso mía, de Gmail, o a un teléfono como en este caso. Publicaciones públicas también, quién puede seguirme, ahí en algunos casos es como que se repiten ciertas configuraciones, pero bueno, yendo con mucho cuidado, podemos llegar a configurar exactamente quién queremos que lo vea y quién no. Aplicaciones también, lo hemos visto en otros videos, cuando nosotros le damos permiso a ciertas publicaciones internas de Facebook o en muchos casos externas, ¿no? De páginas de por ejemplo, Instagram, no sé, Netflix. Juegos en este caso es interno, pero por ejemplo él es clasificado, entonces es cuando yo quiero me doy de alta en ese lugar o quiero publicar algo de esos lugares, me dicen que si le doy permiso para publicar en mi perfil. Si no queremos alguna de estas todas estas aplicaciones que nos muestran que tenemos, ve que acá dice ver todas, las vamos eliminando con este botoncito de acá, que nos aparece esta cruz acá. Anuncio publicitario, bueno, es lo que le decía que lo vamos a ver en otros videos, porque es un tema bastante complejo. De hecho, miren, ya directamente se va a una página totalmente individual, no, o sea, es un tema bastante, bastante largo. Pagos es en base a la publicidad que hacemos, a que permitimos que hacemos. Buzón de ayuda era también lo que habíamos visto. Acá arriba en ayuda rápida, ven que vamos a darle clic para que lo vean. Buzón de ayuda, acá está. En este caso lo tenemos acá y lo tenemos también en esta parte de configuración. Recuerden que estamos en este punto en este momento. Y videos, bueno, una serie de configuraciones. Dice calidad de video predeterminada, de producir video automáticamente. Si queremos reproducirlo una vez que vamos bajando en nuestra página de inicio, nuestro perfil y hay videos, es bastante molesto eso, porque en realidad no siempre queremos que, en mi caso, que se reproduzca, le doy el clic yo para empezar a reproducir, pero bueno, cada uno es libre de elegir la opción. Mostrar siempre subtítulos en los videos, si este está habilitado, se va a mostrar. Visualización de subtítulos, acá está como nos van a aparecer, hay un tema de
que es la visualización de los videos, por ejemplo en YouTube, pero eso ya está en la parte de configuración de lo que sería videos. Acá lo, pues, si le damos a editar, color de fondo, opacidad, el color de texto en este caso es blanco, lo podemos, vamos a poner en amarillo, ¿ven? No, ya nos muestra, nos da un preview de cómo va a aparecer. Color de fondo le podemos dar, no sé, vamos a ponerle un verde. Bueno, ahí ya se pierde bastante el color. Lo vamos a poner a ver en rojo cómo queda. Bueno, ahí tenemos un preview de lo que queremos que nos aparezcan los subtítulos en los videos que están disponibles. Bueno, por el momento vamos a dejar el video en el punto en que nos encontramos y como siempre lo vemos en un próximo.